¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Una noche muy especial, con musiquita de fondo, que ahora la vamos a parar. Una noche donde ya hace 6 minutos seguramente muchos quemeros se están acercando a nuestra querida sede de Avenida Caseros, donde hoy se va a hacer la vigilia, la espera de este cumpleaños, centésimo primer... centésimo... decimotercer aniversario, bien Carbone ahí, de nuestra querida institución, con identidad, con barrio propio, siempre en el mismo lugar, como lo decimos. Hoy hay muchas cosas especiales en la sede. Yo lamentablemente no voy a poder estar presente, seguramente habrá muchos colegas. Hoy se lanza un nuevo canal en YouTube, donde vamos a participar casi todos los programas de Huracán. La doctora enseguida va a ingresar a compartir con nosotros el programa, y cuando Miguel esté ducho, listo, presto, puede avisar, así también le vamos a dar el paso a que él ingrese. Me gustaría saber, gente linda, si el sonido sale bien mientras la busco a la doctora, pero la doctora yo no la veo todavía. Vamos a decirle que salga y que entre de su muro, así la podemos hacer ingresar a esta convocatoria que tenemos hoy, como todos los domingos, de 20 a 22, y creo que este es el último programa que vamos a hacer. O sea, vamos a salir, por supuesto, por la página, pero también nos van a poder seguir por el canal Habla Huracán, o sea, así se abre el espectro de un programa que ustedes quieren mucho. Y lo vamos a seguir haciendo, al igual que Gloria Quemera, los dos programas de Migue, el Sentimiento Quemero y Huracanes del Mundo. Por ahora el que queda fuera es GD1, porque se superponen horarios, pero ya vamos a arreglar ese tema también. Hay muchas cosas para hablar, lo que dejó el partido ayer, hoy más tranquilos, porque ayer cuando salimos al aire no escuchamos la conferencia de Kudelka. Hoy sí escuchamos la conferencia de Kudelka. Y creo que la mayoría de los quemeros, el 100%, creo que está de acuerdo con que el partido se perdió cuando dio la formación del equipo. Y eso lo hablamos ayer. Vamos, la doctora estaba compartiendo, así que, ¿qué les parece, mientras tanto, qué les parece si les regalo... ¿Se acuerdan de Julieta Crespo, nuestra compañera en GD1? Bueno, vamos a escuchar... ¿qué les parece si escuchamos en esa hermosa voz de Julieta nuestro querido himno? ¿Les parece? ¡Vamos! Y el concurso aplaude de pie. En sus pechos divisó la insignia, confundida con el corazón. Es un globo de fuego que vuela rumbo al cielo de su inspiración. Se oye un grito que se expande por los aires, por afán. Son milares de gargantas las que nombran Huracán. Club glorioso de campeones, con empuje de titán. Arrogantes corazones, Huracán, Huracán, Huracán. Ahí está. ¿Se acuerdan? Este video de Julieta tuvo más de 8,000 y pico de visitas en nuestra página. Doctora, salga y entre, porque yo metí la pata, toqué y la corté. La vi, pero la corté, sin querer. Ya enseguida vamos a empezar a tocar todos los temas. Denme un segundito, nos estamos acomodando. Es un día muy especial. Y voy a ir leyendo los mensajes. Es difícil, computadora, celular, porque está muy lento todo. A ver, la voy a buscar a la doctora yo, y así no perdemos tiempo. Y si no, ella enseguida... Va a entrar de nuevo. Sí, doctora, salga y vuelva a entrar, porque no la veo. Entre por su muro de Alejandra Rodríguez Dupuy. Ahora sí,
Déjenme que entro al muro de Globo de primera, si los voy saludando, vamos leyendo los primeros mensajes, vamos a tocar el tema. ¿Cuántos resultados, no? Que no se dieron a favor de Huracán. ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuántos? Pero bueno, todavía hay muchos puntos en disputa y lo vamos a hablar con la doctora. Letieri, ¿cómo estás, querido amigo? Se perdió, regalamos un tiempo, un equipo golpeado, que ha sido un gol de mirar la parte bien. Eduardo Bernasconi, muy linda voz la de Julieta, por supuesto. ¿Qué haces, Rafa? Club Atlético Huracán, Juliana Zeta, buenas noches. Yo voy a agrandar la imagen acá. Si sale un sonido, discúlpenme, pero así puedo leer todos los mensajes, porque si no, no los voy a poder leer. Y quiero que todos hoy, esperando nuestro cumpleaños, el de la institución, sean leídos. Vamos a agrandar la imagen acá. Doctor, ahora sí, ¿no? Que no se dieron a favor de Huracán. ¿Cuántos? Ahora sí, se baja la voz y ahora sí, ahora no me responde la doctora. Vuelva a intentar, doc. Si no, la voy a tener que llamar por teléfono. A ver, vamos rápido con los mensajes. Eduardito Bernasconi, buenas noches. Agustín de Lomas, ¿cómo estás? Vicente Olea, de 10, gracias. Marce Rodríguez también. Leandro Cava, gracias. Es Cábala lo tuyo, ¿eh? Para mí es Cábala. Va a andar bien la cosa. Adriana Valerio, siempre junto a nosotros. La soberbia de la conferencia de Kudelka, sí, Leandro, eso no lo pierde, ¿eh? No lo pierde. Realmente me dio mucha bronca, muchísima bronca. A ver, Olea, Olea, Allán Jiménez, menos mal que no hay promedio hasta el año que viene. No, pero igual estamos confiados. Vamos a tocar el tema con la DOC, que va a volver a ingresar, a ver si podemos tener ya contacto con ella. Quedan 18 puntos en juego, si no me equivoco. Todos los equipos que vamos a jugar están abajo nuestro, lo tocamos ayer en el postpartido. ¿Cómo estás, Carlitos Clar? ¿De qué se asombran si Ricardo Zanata es mediocre? ¿En serio esperan un equipo ganador con un conformista? Bueno, Olea viene diciendo que quizás con estos jugadores Huracán podría tener más puntos. Yo en parte coincido. En parte coincido. Vamos a tratar de buscar. Sale bien el sonido porque como la doctora no me salió, tengo miedo que haya bajado el sonido. Vamos a ver. Doc, intente ingresar nuevamente porque yo no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Alejandra. Alejandra, ahora sí dice agregando, agregando, agregando. ¿Viene o no viene la Doc? La idea fue poner a Ramírez para tapar la subida al 3 de Talleres, pero el pibe falló. Si a los 20 años no podés correr, ¿qué te espera cuando tengas 30? Sí, Bernasconi, pero Ramírez no es un hombre de marca. Ayer José María Sánchez, que sigue las inferiores, también lo dijo. Lo dijimos. Es así. La historia es otra. Buenas noches, doctora. Ya hicimos la apertura con la música tradicional. Cantó Julieta Crespo y ahora vamos a escuchar su voz, la voz de la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy, la continuadora de este Globo de Primera que lleva muchísimos años, clásico de los domingos, que ya anticipé que posiblemente a partir del domingo que viene esté también en el canal Habla Huracán. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buenas noches, quemeras, quemeros. Gracias por acompañarnos en este programa tradicional de los domingos y hoy en la víspera de un cumpleaños de Huracán, otro cumpleaños más. 113 años, 113 años que venimos remando. Un huracán que nació, como todo el mundo sabe la historia, un huracán que nació pobre, que tuvo dos fundaciones, uno un 25 de mayo, pero que estaba flojito de papeles, entonces hasta que no se pudo constituir estatutariamente y regularmente. No lo pudo hacer hasta un 1 de noviembre de 1908, fundado en la calle Ventana por unos chicos del Colegio Lupi, del cual fue mi abuelo, alumno, y del cual ¿Qué fueron tal? mis tíos, que también participaron algunos en la fundación de Huracán, como alumnos, ¿no? Como fundadores, ¿no? Y que bueno, son 113 años que ya sabemos lo que son,
son más tristezas que alegrías, pero cuando tenemos una alegría, no sé, la vivimos como si fuera la mejor, como la del domingo pasado, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y seguiremos acompañando a esta institución que nació por Pompeya, que tuvo su paso por una cancha en Chiclana, luego por Almafuerte hasta recalar en nuestro Palacio Histórico, Monumento Histórico de Alcorta y Luna. Bien, doctora, me hizo una introducción excelente, divina, de un poquito de la historia de Huracán, donde veo que tiene parientes que estuvieron cerquita, ahí, en aquellos añares, ¿no? Son 113 años. Sí, Y yo, y y le vos. cuento algo. Sí, diga, diga, Sí. diga, diga, doc. Diga, doc, Y vos usted. sabés que, mirá qué casualidad, una de las personas, a ver, que es vecino de ahí, de la calle Ventana, que aparece en la Fundación de Huracán, que es Tomás Gensalles, sabés que antes los nacimientos, como se nacía en casa, mi papá nació en un domicilio de la calle Corrales, Ahí ¿sabés qué está. fue testigo? Tomás Gensalles fue testigo del acta de nacimiento de mi papá, de 1939. Vamos con la historia, vamos con la historia completa. No, yo a veces digo cómo pasan los años, ¿no? Tocando el tema de 113 años y mi vieja está acá con la nena y diría, qué grande sería mi papá de crianza, ¿no? Va a cumplir 100 Claro. años. 100 años. ¿Y sí? Bueno, y uno Sí. dice, ¿cómo pasa el tiempo, no? 113, con muchas más tristezas que alegrías, pero esas alegrías para mí fueron muy importantes para toda la gente de Huracán. No tanta, o sea, los que vivieron el comienzo de Huracán tuvieron muchas alegrías seguidas. Después hubo un parate muy largo, Sí. doctora, de una camada de quemeros que sufrieron mucho. Después vinieron campañas muy interesantes, grandes jugadores que pasaron, a pesar de no salir campeones, pero grandes jugadores, doctora. Mencióneme alguno que se le venga a la memoria. Antes del 73. Sí, un Más Antonio, ¿qué más? Un Barrio Tucho. Nuevo, Alberti, Tucho Méndez, La Saeta Rubia, espera que te digo, pariente lejano Di Stéfano, de tu mamá, y tu abuela. pariente primo hermano de mi abuela, La Saeta Rubia, Alfredo Di Stéfano, jugó poco, pero jugó uno de los catalogados 10 mejores jugadores del mundo, doctora, en Huracán. ¿Me equivoco? Ah, sí. No, para Es nada, real. para nada. Bueno, Doc, vamos a escuchar la hola a José María Sánchez. Si usted está con la computadora y me quiere ayudar a leer los mensajes, va a ser bárbaro. Vamos a leer uno a Uno, uno, como la sí. vieja época de Globo de Primera en la 1550, Coco, Néstor Rossi. Bueno, y vamos a leer después los mensajes con los nombres y todo. Sí, la reserva empató en Córdoba. Es verdad, vamos a dar toda la información, pero vamos paso por paso, así no nos mezclamos en la información. Yo creo que la doctora ayer no pudo participar y sería bueno la visión femenina y que los quemeros, mientras tanto ella comenta lo que vio, qué le pareció, cómo empezó, desde cuándo empezó el partido a perderse, etcétera, 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 de Alejandra. Yo hoy te voy a decir Alejandra, porque estamos de festejo. Alejandra, no voy a decir doctora, Alejandra te voy a decir. Alejandra, de su impresión. Sí. Bueno, tengo que decir que con la formación originaria de Huracán comenzó, salió perdiendo. La verdad que la formación original de Huracán no me conformó. De hecho está que se quiso hacer tres cambios al inicio como nunca se hicieron, para tratar de reforzar Bien. y de tratar de remontar
Ese 1-0 arriba, que a ver, te digo, ¿desde qué minuto del partido fue? Desde los 24 minutos del primer tiempo, que no se pudo dar vuelta a ese resultado, o por lo menos arrimarse. Lamentablemente tengo que decir que se equivocó el técnico en el planteo, no solo táctico, sino también de los nombres que utilizó para ese planteo táctico, y que cuando quiso corregir, Doctora, fue tarde. le interrumpo un segundo. Usted me habló de tácticos, porque ayer con Miguel debatíamos eso. ¿Él quiso cambiar tácticamente algo para enfrentar a Talleres? La verdad que si quiso cambiar tácticamente algo, no lo logró, porque Talleres forma con un 4-4-3, 4-2-3-1, cuando un 4-2-3-1, lo cual, si quería hacer un planteo táctico, lo que tendría que haber hecho es haber reforzado el medio. Ahora, la verdad que yo no tengo ideas. La verdad, si me lo puedes aclarar vos, Eduardo, me vas a hacer un favor. Porque yo dije, bueno, A ver. tira Ramírez al medio, entonces esto es un 4-4-2. La verdad que yo no sé qué función cumplió Ramírez. Yo, no No, sé, decime si fue no, un no. 4-4-2, si quiso ser un 4. La verdad que no lo sé. No sé, No, decímelo. No sé. para mí fue un 4-3-3, porque Ramírez no siente la marca, José María Sánchez también lo dijo ayer. No siente la marca. Es un media Bueno, no se punta, notó. pero no siente la marca. Bueno, Y no se notó Cabral, tampoco en un 4-3. guste o no guste, tampoco siente la marca. Entonces, el 4-4-2, no, yo no lo vi, para mí fue un 4-3, un 4-4-2 o un 4 ya reforzado el medio con Gese en el segundo tiempo, ahí sí. Yo no sé qué quiso buscar con la salida de Vera, ingreso de entrada de Acevedo, de Silva por Ramírez. Él ayer en la conferencia decía, bueno, me elogiaron el partido anterior cuando hice los cambios y ahora pensé otra cosa y ahora soy el cuco, más o menos Bueno, así, ¿no? No son palabras exactas. Pero yo le contaba, para que siga que no se usted, enoje el técnico, que no se enoje. que tácticamente el equipo ayer, para ganarle el medio a Talleres, tenía que haber salido con un 4-4-2. No es tan difícil, porque ayer se la agarró con un periodista y dijo, yo no sé si te recibiste de periodista, pero yo estudié para ser técnico. Y yo te puedo asegurar, Alejandra y a los quemeros, que debe haber gente que no estudió para ser técnico y llevan esto. Le voy a poner de ejemplo José María Sánchez. No te enojes, José María. Quizás no estudió para ser técnico, jugó al fútbol, fue arquero. Pero quizás tácticamente pueda saber mucho más que un técnico que estudió. No es por nada, ¿eh? No es por nada. Mirando, observando, muchas veces se aprende, se aprende. Por eso el dicho que a veces la universidad de la calle te lleva a conocer un montón de cosas cuando la acompañás leyendo, buscando cosas, informándote. Uno que vive quizás atrás del fútbol, mirando, 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 puede aprender. Hay gente acá que escribió, Ale, cosas que son más o menos las que estamos diciendo nosotros. Y no son periodistas, y coinciden. Y nosotros, ¿por qué vamos a decir? Vamos a menospreciar a la gente. Al contrario, estamos diciendo, ¿ves? Es gente que ve el fútbol y lo ve quizás de otra manera, ¿no, doctora? Mira, yo acá coincido con el partido en el segundo tiempo levanta y cambia un poquito con Gese, que es el que llevó el equipo al ataque. Huracán tuvo la pelota en el segundo tiempo, tal es así que Talleres llegó dos veces, una que salva Marcos Díaz, vamos a decir. La verdad que a lo último nos empezó a salvar Marcos. Pero Huracán estaba tan jugando el ataque que a Talleres le quedó hacer esos dos avances, o tres como mucho de contragolpe. Tan jugado arriba Exacto. que la verdad que de la mano de Gese levantó el equipo. Pero a ver, yo
voy a lo siguiente. Si vos tenés una defensa débil, ¿no? Porque no está Lucas Meroya. Tenés una defensa débil, con dos laterales que también son volátiles, que les gusta irse al ataque, que son más carrileros que laterales, que marcadores de punta, porque la verdad que les cuesta mucho la marca. Yo no sé, la verdad que deberían tener por oficio marcar, porque esa es su función. Pero la verdad que son más bien carrileros y les gusta irse al ataque. Bueno, vos tenés esa defensa tan débil y todos están reforzando a Grimi. Me parece que estamos perdiendo muchísimo porque estamos regalando esos dos laterales. Los estamos dejando. ¿Cómo fue el primer gol? Se lo regalamos. Dejamos abierto ese espacio. Exacto, ¿Por qué? Por exactamente. reforzar la parte central. Entonces, a ver, si nosotros tenemos otros jugadores que pueden jugar de defensores centrales y están en el banco, ¿por qué no empleamos a los jugadores que cumplen esa función? Y estamos desperdiciando a dos jugadores por colaborar con los demás. Hasta a veces Escribero iba atrás. Atrás, al medio, te quiero decir. Iba a contener un poco el Sí, sí, medio. sí. No es así. Estamos regalando por no saber ubicar a cada jugador estrictamente en su función. Yo la escucho, ¿eh? Siga, 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 Doc. Sí, siga usted, tome, tome un poquito de agua. No, me voy a Le tomar agarro un poco un... de agua. Voy a tomar un poco de Dale. soda porque, mira, me acuerdo y me pongo nerviosa. ¿Y cómo estaba Me anoche? acuerdo No, y me pongo nerviosa. Sí. ¿cómo estaba Me anoche? acuerdo y me pongo Mira, nerviosa. Sí. Es que mientras tanto, no es para menos. sí, Bernasconi Sí. dice, Silva tampoco es de marca, pero los corre a todos y con más edad. Es verdad, por lo menos Silva no es tan de marca, pero te corre todo, molesta, molesta a todo el mundo, va atrás del jugador que lleva la pelota, corre más que Ramírez. Por eso le preguntaron por qué no mantuvo el equipo que enfrentó a San Lorenzo de entrada y se enojó. ¿Y por qué hizo los tres cambios? Porque me pareció lo justo y salió, porque en el segundo tiempo fuimos los dueños de la pelota. Sí, pero regalamos un tiempo, regalamos un tiempo. Dieguito Blanco, buenas noches. Todavía me queda la bronca de haber perdido el partido con Talleres, aunque sea un punto. Coincide, doctora. Yo ayer decía que por lo menos el punto era traíble. Sí, era cantado. Sí, era para traerse un punto. Es más, el segundo tiempo de Huracán jugó para traerse el punto. Es más, el gol en offside. El gol que anula, que obviamente estoy de acuerdo. ¿Y a quién se lo Acá, anula? a ver ¿Y a quién si se lo... se me pasó un A Cócaro. comentario. Bueno, A decime. Cócaro. A Cócaro se lo anulan el gol. Claro, bueno, El gol se lo claro. anulan Es, a Cócaro. ¿se dieron cuenta? Tres arrastraba. Tres en marca. O cuatro arrastraba Cócaro. ¿Se dieron cuenta de eso? Y nos enteramos. Y nos enteramos, doctor, escuchando la conferencia de prensa. Y esto es para que ustedes sepan que Sí. nosotros no sabemos nada de las prácticas casi. Que Cócaro dice que casi ni practicó durante toda la semana. Lo dijo ayer en la conferencia de prensa. Él como técnico, si quiere informarle a la gente, que le diga a la gente de prensa de Huracán, valga la redundancia, ¿podés informar que Cócaro por X motivo no está practicando? O practicó 2 días en la semana. ¿Se entiende? Hasta nosotros los periodistas nos enteramos ayer de eso. Pues la gente le preguntaba, o las preguntas, ¿por qué Cócaro no jugó de titular? Y salió con diciendo, porque no practicó en casi toda la semana. ¿Hay que aplaudirlo o hay que decirle, yo... Está bien, no estamos mal, en numéricamente no andamos mal, pero estamos dejando puntos que el día de mañana nos vamos a arrepentir cuando se puede. Si vos me decís que no se puede, yo te creo, pero ayer Talleres se podía. Hubo partidos que perdimos donde si hubiesen sido él un poquito más valiente, aunque pare un 4-3-3, ¿eh? Es un 4-3-3 medio. Está bien que, pero
Es medio de. No es que van a fondo, doctora, vamos a ser francos. No, seguro. Coincido con vos. Coincido. Coincido. Y Mira, que Adrián, el técnico no se enoje. dale. A ver. Si no sigo leyendo yo, si no encontrás, Doc, para que la gente nos siga acompañando. ¿En qué Adriana lugar? Valerio, Decime solo el aquí. nombre. No, Sí, no, decime, yo te. Adriana Valerio dice, decime. solo al técnico se lo puede cambiar equipo. Bien. Equipo, él lo perdió. Pero no tengo nada contra Grimi, para que están los dos Moyar. Kudelka es caprichoso si ya enferman. Exacto. Explicó también la doctora en la Ahí conferencia está. que tienen central zurdo. Y el único es Grimi. Explicó eso también. Perdón, ¿la reserva no hay? ¿En la reserva no hay? Sí, José María Sánchez te lo puede contestar. Para mí hay. No, yo también. Pero Hay. bueno, pero tenés a un ¿Sabes qué pibe, pasa, si tenés Eduardo? un ¿Sabes pibe. qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Sí. Tenés que tener a alguien al lado que lo acompañe. Que lo acompañe. Y no hay ninguno que pueda acompañar a un pibe. Para que le dé tranquilidad, para que pueda jugar sin estar nervioso porque es un debut. Tenés que tener a alguien sólido al lado. Y no se lo da esta defensa de Huracán. No se lo da. Galván el otro día en la nota le hicimos que comentamos ayer, extraña a Meroya, extraña a Meroya. Galván puede andar bien en la marca, pero a Seguro. veces en la salida, Sí. lo venimos diciendo, le cuesta un poquito. Pero si tenés un jugador de 18 años, si lo pones a Ramírez, vino de practicar Argentina, sub-20, selección Argentina. O sea, está visto, hay 30 convocados dentro de los 30 mejores jugadores del país. ¿Estoy bien hasta ahí, doctora? Sí. El problema, Sí. ¿es tan difícil jugar con dos zagueros centrales que sean derechos en el fútbol de hoy? ¿Es difícil? Hay equipos que ahora no recuerdo, pero no me acuerdo si el año pasado o el año, había un par de equipos que no tenían zurdos en el plantel titular. Cosa rara. O sea, ¿tan difícil es practicar en una semana? Tenés al colombiano Moya que por algo no juega. El pibe Moya practicó con la selección, pero bueno, él trajo Galván con experiencia, porque él quería jugadores con experiencia. Sí. Si lo pone a Ramírez, lo Bueno. podría haber puesto. No tengo nada, el Grimi, lamentablemente le ganaron la espalda, pero tampoco desentonó porque Talleres no llegó, doctora, tanto. No, en el segundo tiempo no, en el primero sí. En el primero tuvo más la pelota Talleres y como estábamos regalando los laterales, constantemente llegaban esos centros. Que de casualidad no hubo un segundo gol después del primero, ¿no? Porque se cayó el jugador de Talleres. De casualidad no hubo un segundo gol. Mónica Brandán, ya leímos lo de la Pero reserva que bueno. empató 0 a 0. Adriana Valerio, Coco, Néstor Rossi, cuando hablamos de los jugadores, grandes jugadores que pasaron Y los por jugadores. Huracán, Miguel, Sí. comparemos Cabral, Oro, Núñez, Currinca, para nombrar algunos, son menos que Ramírez. Mirá, de los que nombró él, Miguel, doctora. Yo creo que, bueno, ayer no fueron Sí. convocados para jugar con ustedes ni Currinca ni Oro. Cabral, no, Juan Cabral, por supuesto, ya Cabral tiene varios partidos de titular y en primera, sí. Ramírez, reitero, lo dijimos ayer, y la doctora va a coincidir conmigo. Nosotros lo vimos, Ramírez. Y ayer, hasta José María Sánchez dijo, después de la lesión que tuvo,
Le No lo costó vimos. mucho volver. Le Sí. cuesta tomar ritmo. Quiere, pero a veces querer y no poder es peor todavía. Es peor. Técnico, como lo dijo Gaby Rinaldi en entrevista, me lo llevo, lo hago jugar en reserva otra vez un par de partidos, como le pasó a Briasco, doctora. ¿Se acuerda? Que subió, no anduvo, Sí. volvió a reserva, jugó un montón de partidos, volvió a primera y de primera no se fue más. ¿Tan difícil también es hacer eso? Bueno, yo creo que no, pero bueno, hay que tener la decisión, ¿no? Para hacerlo. Sí. Acá Ale Vázquez, Maxi Ale Vázquez dice, siempre hablamos de proyecto y considero que tiene errores y aciertos. Pero no me gusta que el DT diga que Cócaro no jugó porque no entrenó en toda la semana, no dejando claro el motivo, lo cual no suma. Obviamente, en eso estamos de acuerdo, y nosotros, como medio Porque partidario de no Huracán, como todo medio periodístico, tenemos derecho a la información, nosotros y el público, y el asociado. lo sabemos. Doctora, no, nadie nos dijo nada. Nos enteramos ayer. Creo que no salió ningún medio nacional tampoco a decirlo. Sino los que tienen primero la información, TIC, hubiesen dicho. Pero no lo dijeron tampoco. Nadie lo sabía. Damián González, ¿cómo No. estás? Cristian El Quemero, ¿cómo estás? Salió Adriana dice, ¿salió a empatar? Gente, ¿ustedes piensan que salió a empatar Kudelka? Sí. Yo digo sí. ¿Usted, doctora? Sí. Sí. Sí, pero después no le alcanzó. Con el planteo que hizo del equipo, cuando lo quiso reforzar y mejorar, no le alcanzaron los 45 minutos finales. Exacto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Talleres, si lo atacás y lo atacás bien, es como Sí. decíamos con Miguel ayer, Sí, Lanús. flaquea. Sí. Sí. Bueno, Sí. lo de Vázquez ya lo leíste, está recaliente, dice Adriana, Kudelka parece un pibe de 20 años declarando. Yo no sé si de 20 años, pero parece como el director de orquesta, ¿no? O el director de una escuela. ¿Sabe qué mal que me... No, fuera broma. Yo si hubiese sido presencial la conferencia y lo decía, ¿qué trabajo psicológico usás con los jugadores? Si vos técnico, y lo voy a reiterar hoy por los que no escucharon el programa ayer, terminás ganando un clásico y terminás con jugadores que te dieron vuelta a un partido y se pudo haber sacado una diferencia mayor, doctora, en el clásico. Bien o mal, un golcito más se podría haber hecho. Lo pone a Ramírez, ponelo a Candia que venía enchufado por el gol. Ya se comió banco, cumplió y viene mentalizado. Cócaro, no lo sabíamos. Podía haber, no te digo todos juntos. Pero Vera, que venía también. Si no se junta Vera y Cristaldo, no hay creación de fútbol. Y doctora, ¿cuándo hace los cambios? Saca a los dos jugadores dueños de la pelota parada. Cristaldo uno y Acevedo, y lo saca a los dos juntos. Entonces, él es Claro. técnico y la gente del fútbol y nosotros también. A ver, ¿qué impresión le da esas variantes? Que para él también cambiaron la cara del equipo, pero no teníamos un jugador para la pelota parada. Claro, no. Y el trabajo de la creación recayó solo en Gese. ¿Cómo puede ser si vos tenías otro jugador que alternara con Gese y bueno, ibas a asistir mejor a Cócaro? O mismo a Gese también. Si en la creación estaba Cristaldo, Gese también siempre está pescando alguna pelota por el área. Ahí tuvimos algún gol de Gese. Entonces,
Habría que haberse dividido esa tarea. Y lo que yo pienso, otra cosita, el técnico tiene que tener un poquito de autocrítica y ser un poquito menos soberbio, porque cuando nosotros dijimos Bien. que Huracán ganó con los cambios y levantó y por eso ganó, supongamos que cuando siempre decimos, tenemos que dividir este partido en dos tiempos, el primero y el segundo. En el segundo Huracán cambió porque acertó con los cambios. Sí, señor, estamos hablando bien de usted, el técnico. Ayer hablamos mal, pero también hablamos bien. Y le decimos que usted también salva partidos como los pierde. O sea que no tenemos la culpa los que decimos que usted pierde el partido porque hizo un mal planteo. También decimos que usted lo gana cuando los gana, cuando hace bien los cambios acertadamente. Sí, y él tomó todo para mal, menos para los colegas cordobeses, porque lo aplaudieron, el abrazo con el cacique Medina que habían tenido un Sí. entredicho, pero nos pegó, hasta dijo, ustedes también me van a criticar o algo así como están haciendo hasta ahora. Bueno, es Kudelka, el Kudelka. Volví al tema de la psicología que usa. Vos no podés aprovechar a jugadores que vienen a ganar un clásico y dejarlo fuera y poner a Ramírez en una posición que no va a rendir, en vez de poner a Diosito con Cristaldo junto que crean el juego, hasta con Cabral. Cabral ayer era número opuesto con Ramírez para salir. Aunque no lo crean, Sí, sí, ojo, sí. Cabral me encanta. Es joven. Y hay que esperarlo. Pero va a andar muy bien. Pero en el segundo tiempo no tocó la pelota y me desarma. Y me hubiese cambiado como hizo una. Creo que con San Lorenzo cambió las dos puntas. Sacó a Silva y sacó del otro lado y metió los dos cambios ahí juntos. ¡Plum! Bueno, ayer podría haber hecho lo mismo. Salía Ramírez, salía Cabral, me lo dejaba Cristaldo, me lo metía Candia, metía. No es que le estamos haciendo loca ahora porque vimos el partido. Que era, ya era lógico que con el refuerzo de Gese en el medio, la historia cambió. Cambió. Igual Talleres también le regaló la pelota, doctora, a Huracán un poquito, ¿eh? Vamos a ser franco. Le regaló un poquito la pelota. ¿Qué hace Bueno, Sergio Javier pero Cardona? Talleres con los cambios perdió también. Claro. Ahí está. Y En los Talleres cambios con se el los cambio fueron de sus Isla. jugadores más ofensivos. Se les fueron sus jugadores más ofensivos. Exacto. Ahí tendría que haber ganado Huracán eso. A ver acá. Exacto. En diciembre llamen a Capa, Vivate Garzón, dice Cava. Es muy cerrado el técnico, Maxi Vázquez. El técnico se tiene que bajar del pony y reconocer cuando se equivoca. Bueno. Del pony y del caballo, no sé. A ver, Olea. Salió a tener la pelota en el medio, pero Talleres separó a Álvaro Alfaro. Lo esperó Huracán en tres cuartos de su campo y no jugó de contra, cuando Sanata esperaba que Talleres saliera a buscar el partido. Exactamente. Exactamente. Exacto. No sé si tanto en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo sí. Se paró En el segundo tiempo esperando. sí. Sí. En el primero no sé si tanto porque En el o segundo tiempo sí. nosotros no Jugó de supimos contra tocar la el segundo y pelota. muy poco. Igual fueron dos llegadas de Talleres y hicieron el gol, dos. Los dos equipos llegaron poco en el primer Sí, tiempo. sí. Llegaron poco. Sí, Poquísimo. sí. Sí, Yo voy por orden, doctora. Talleres ¿Puedo? tuvo. A ver, decime vos, dale. No, yo voy siguiendo, A buscalo ver tu acá. dato y yo voy comentando lo que lea. José María Sánchez, justamente doctora, Gese es el doble 5 que necesita Huracán. Consulta que hay de cierto que jugadores no Sí. tenían al día, por ejemplo, la ARP, la dirigencia tuvo que actuar en consecuencia. Pregunto por el caso Homero, ¿ya tiene alguna información? Mirá, yo creo que se sacó ética, es una. Aseguradora, ¿no, doctora? Una ART. Y tenemos otro seguro también, Río Uruguay. Claro, dicen que no tenían al día, por ejemplo, la ART. Y esta dirigencia tuvo que actuar en consecuencia. No, no,
Es que esta comisión directiva sacó todo, o sea, sacó, renovó, se informó que todos los jugadores y de las disciplinas también estaban asegurados, doctora. Cualquier accidente tiene Sí. seguro Huracán hoy en día. Eso lo informamos, Sí. Maxi, acá. Eduardo Dupuy, el partido lo Sí, perdió el DT. ¿Ve? está como Son loco mi muchos primo. los que coinciden. Ramírez no puede, sí, puede jugar, pero bueno, tiempo al tiempo. A ver, tenía que haber puesto a alguien a ayudar a Jacob, que estuvo lento. Estuvo lento, pero puso mucha voluntad igual. Es un jugador que a mí no me disgusta, ¿eh? Yo tengo el veterano, doctora. Y el jovencito. Y valga, voy a hacer una comparación odiosa. Sí. El López del delantero de Lanús con San. ¿Vio que los pibes aprenden también de los grandes? Y los grandes pueden aprender de los pibes también. Esa es la comparación. Gese Jacob. O Gese Enríquez, cuando tenés este tipo de partido donde tenés que meter sí o sí dos hombres. Aunque sea uno que tenga más marca, que se ma mande, pero que tenga más marca. Es mi visión, Doc. No sé si coincide, doctora. Sí, yo estoy de Estamos con acuerdo, por eso te delay, ¿eh? decía lo que te dije de la defensa. Sí. Por eso te decía que también en la defensa te podrían ayudar con un juvenil, pero alguien que lo respalde de oficio, los jugadores esos que le gustan al técnico, pero la verdad que por ahí, por más que Galván haya sido el jugador elegido por él, tal vez no le tiene confianza como para reforzar a un juvenil al lado. Porque no debería ser un problema tener un juvenil y un jugador experimentado. Pero si no lo hace el técnico, teniendo jugadores en la selección juvenil, o sea, nivel de selección, digamos, nivel de una selección juvenil, pero nivel de selección, y no te lo pone en primera al lado de un jugador experimentado, es porque no le tiene confianza al jugador experimentado que pueda sostener al pibe para que no se equivoque, o para darle confianza o Ah. tranquilidad. Para mí es eso. Y lo mismo que en la delantera. ¿Cómo no vas a poner un pibe con un señor grande, con un señor mayor como Triverio? Mayor, perdón. Con oficio. Volviendo a ¿Por ese qué no? tema, si después nos enteramos que Cócaro no entrenó, y Cócaro venía jugoso, otra de las cosas que quiero decirle, tengan paciencia si Cócaro hay algún partido que no hace un gol, esto y el otro. Porque está demostrando, primero, que tiene un hambre terrible, doctora. Terrible el hambre que tiene de triunfo, de llegar. Segundo, es muy pícaro con el cuerpo, muy vivo. Como dijo usted, arrastra marcas, si puede asiste, trata de jugar, estar también. Tiene 23 años. Es joven, doctora. ¿No? Muy joven. Es joven. Sí. Adrián Memoria, buenas noches. Bueno, Adrián, flojo, Tiberio, Ramesí, sí. ¿Mejoró con los cambios? Sí, pero quizás si hubiese dejado a alguno de los dos hombres que maneje la pelota parada, hubiese sido diferente. Para mí, lo dije ayer, ¿eh? No lo estoy diciendo hoy, dije ayer también. Chau Kudelka, hola Capa, Leandro Cava, Rafa, para mí lo mejor que podríamos tener arriba es Triverio y Cócaro. Son dos jugadores muy inteligentes, uno experimentado como Triverio. A ver, doctora, ayer yo dije que es un 9 nulo, nulo en el sentido porque no le llegan. No le llega la pelota. Si no la va a buscar él. Sí, ¿Está exacto, bien dicho? exacto. Es ¿Es un así. 9 nulo? Sí, es así. Sí, es así. Además de tener que hacer el trabajo él de ir a buscar la pelota, además tiene que contener, se tiene que retrasar y contener en el medio. Entonces, no está
realizando la función que tiene que realizar. Sí, coincido. Y Silva entró en el segundo tiempo y sigue bajo el nivel, dice memoria. Sí, está flojo el mosquito. No sé si está cómodo como lo está haciendo jugar Kudelka, para mí. Pero por lo menos va y se tira de cabeza, va a buscar, pelea. Por eso mosquito, porque molesta. Por eso le dice mosquito, ¿eh? O porque es chiquito, no, no, aparte porque es pegajoso. Sí. Eduardo, yo no sé si vos notaste hacer en los cambios la cara de los jugadores, que no les gustó salir. No. No le gusta a Cristaldo, no le gusta a Triverio. El otro día no le gustó a Vera. No. No, le vi la cara a la salida contra San Lorenzo, le vi la cara. No le gustó. Cristaldo, pero no, yo lo. No, no, estuvo muy flojo Cristaldo en el primer tiempo. Pero porque no encontró Sí. en Acevedo lo que puede encontrar con Vera. ¿Se entiende, Sí. no? Que es más o menos lo que Huracán Vera y había mejorado Cócaro. un poquito. También. Vera y Cócaro es la pareja, ¿eh? Se entienden bien. Hay que explotar. Hay que explotar Porque esa cupla. sabe que yo me di cuenta en las veces que jugaron juntos, cuando la pelota la tiene Vera, Cócaro a veces juega de espalda al arco. ¿Para qué? La pide y asiste. Hay otros nueve, no, directamente van. Es como el Pepe San ahora, perdonen, pero tiene 41 años, por eso lo tengo que nombrar, 41 pirulos. Y son jugadores que capaz que juegan de espalda para asistir. Y Cócaro con 23, síganlo, véanlo bien. Ojalá no lo quememos. Yo no creo que lo quememos porque lo pedimos, como lo dijimos con Miguel ayer, que no sabemos, Miguel, si estás, ingresá, llamá. Al teléfono de mi madre, aunque después tenemos la nota, que no, la verdad no tenemos, estuvimos de la tarde en nuestro grupo, no sabemos absolutamente, no tenemos información, estamos esperando. Silvia Quemera, no hay que renovar el contrato a Kudelka, es que no sabemos si él va a querer seguir, pues se siente tan atacado, doctora, por nosotros, los periodistas, ¿quién le dice? ¿No? José María Sánchez, hasta Grimi mismo estaba fastidioso porque se daba cuenta que está fuera de sintonía para el puesto. Qué mensaje interesante ese. Chao. Chan. Chan. Si está siguiendo el hilo, leamos uno y uno, doctora, si no. No van a pensar que quiero Bueno. robarme el programa y no es así. Exacto. No es así. No. Ya te sigo, a ver. Adriana Valerio A ver, a ver, era a ver, a ver. ganable. Acá está, Si Adriana se enoja. Valerio. ¿Era ganable? Si se enoja, no me importa. Los y las hinchas sufrimos. Esa es Adriana Valerio. Después Leandro Cava. En Boca jugaban Schiavi y Burdizzo y la rompían. ¿Querés leer vos lo de Julio Sendra? Pero. Tenés que trabajarlo con tiempo, pierna cambiada. Sí, Julito, tenés que trabajarlo con tiempo. Al 6. Pero realmente, el que sabe jugar al fútbol, a mí no me venga con cuentos, Julito. Mirá que a Lucas lo bancamos y Lucas se comió de todo. Los que hoy muchos pibes no quieren hacer. No, iba a hablarlo con la doctora hoy de este tema. No recuerdo en qué año se fue a Español y lo despedimos. Después lo sacamos cuando hizo el gol en Español. Fue elegido el mejor, uno de los dos zagueros, o sea, en su puesto el mejor de la categoría B metropolitana,
en el campeonato que estuvo en Español. Volvió Huracán. No lo quisieron. Se fue a Brown de Puerto Madre. ¿Dónde está la revancha? Que ahora se pide a gritos a Lucas Meroya. Lamentablemente tuvo este percance que lo aleja. Ya los medios pusieron los tiempos y yo voy a hacer, ya lo puedo decir, porque salió en todos lados. Son 6 a 8 meses. Menos mal que no fue tibia y peroné. Gracias a Dios. Y hay que cuidar siempre que no haya alguna pequeña infección. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Son de 6 a 8 meses. El flaco es un tipo que tira para adelante. Así como la luchó para llegar donde está hoy, la va a luchar para salir, doctora, por lo que lo pasó. Así Sí, que seguro. yo creo que Sí. el que sabe jugar puede jugar en cualquier lado. Digo, Seguro. no sé, me puedo equivocar. No sé. No, no, a ver, no puedo poner ejemplos burdos, chabacanos, pero brindis. No, es que si voy a nombrar jugadores, van a decir, mirá con quién me comparás. Pero brindis, vos lo podías por izquierda y te iba a jugar igual con la pierna cambiada, ¿eh? O estoy loco yo. Montenegro, algo más reciente. Te voy a hablar Brindisi del siempre jugador de jugó en Huracán. su puesto, ¿eh? Sí. Porque, no, perdón, en Boca, ¿dónde lo mandaban? En Boca jugaba casi de 9, Brindisi, doctora. Ah, bueno, se está hablando de Huracán. Bueno, pero en Boca jugaba casi de 9, ¿eh? Pues digo, es difícil para algunos, para otros no. Grimi es un desastre, dice Fernando. ¿Qué hace Fernando Martín? No, ya lo leí, ya lo leí. José Luis Rodríguez, usted, señor Carbona, le diga a nuestro DT qué le pasa con Toranzo que no le pone. Mire, doctora, mire la camiseta mía. Ahí se Lo lee. vamos a poner por sí. ¿Se lee Ah, mi camiseta? sí. ¿Se lee? No, Toranzo. Sí. Bueno, la del Pato. La del Acá Pato. también tenemos la misma. También la tenemos, Sí, también la pero tenemos, sí. hay partidos, doctora, como quizás el de ayer. No te digo poner un montón, pero si te queda, no tengo el papel. ¿Se hicieron los 5 cambios o se hicieron 4? No me acuerdo, ¿eh? No tengo nada. Ahí te digo, a ver, Pero sí, a ver, ya te digo, acá tengo, ya te digo, a ver, uno, el Huracán, Pato. uno, dos, tres, Yo cuatro, sí, del Huracán hizo resto los no cinco, hablo. Huracán hizo los cinco. Bueno, pero yo al Pato un partido Y ellos donde también cuatro, la creo. experiencia, claro, donde la experiencia tiene mucho, doctora, que Sí. ver, yo lo meto Sí. para que busque con un pelotazo a Cócaro, si no teníamos hombre. Vera, pero Vera es más de traslado, tira buenos pases. Pero el Pato capaz que te la para y te directamente la mira y ¡trac! Son partidos que el Pato podría entrar un rato, aunque sea. No es que yo quiero meterlo, pero no coincide que hay partidos que la experiencia del Pato, 15 minutos que sea. Y perdiendo 1-0 como ayer, quizás metiendo una, dos, tres pelotas, te crea peligro sin tener que trasladarla tanto. Y sí, bueno, estoy de acuerdo, Hay delay, ¿eh? Yo, estoy de acuerdo. Miguel Iteri, consiguió un Sí. perdimos una gran oportunidad con esto, sí. Sí. Gracias, Miguel. Salata salió a no perder, por mucho no tiene que ganar, le asusta la gloria. ¿Tenés el de Iparraguirre, de Ríos, del amigo? El primer error fue poner a Ramírez.
Espera que me salió que tenía. A ver. Y el cambio era cabral, no por Cristaldo. Bien y Es para bien. cierto, Recién estoy de entraste. acuerdo. Eso le puse que estaba de acuerdo, sí. Sí. Es lo que dijimos nosotros. Con mucha bronca y la fe intacta. No, usted, doctora, perdió la fe. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Qué le No. parece, doctora, si Acá Adriana llamo? Vanerio, sí. Sí. La escucho. Tenemos delay, no se enojen, por eso Sí, Adriana fui a Vanerio. Chivacho. Sí, acá Adriana Valerio dice con respecto al técnico que no sabe o se emocionó cuando lo recibieron como un rey. Julio Pessoa dice que está de acuerdo conmigo. Nos saluda Alfredo Martizini, buenas noches. Cristian El Quemero dice: me Va. gustaría capa de manager y Edu Domínguez de DT. A mí también, pero creo que capa no le gusta ser manager. Gustavo Roiman. Hola No, gente, Kudelka casi pensó Gustavo. que por planteo. ¿Qué? ¿Qué? No, usted, cuando yo, usted está leyendo algo, cuando respira, yo saludo a la gente, le digo, hola, usted, y si no, míreme porque hay un delay. Le hago seña. Bueno, Está Gustavo con Gustavo Roiman. Hola Roiman. gente, Kudelka pensó que por el plan. Sí. Que Kudelka pensó que por el planteo ante Banfield el partido con los Cuervos se ganó el cielo y por ende no admite críticas. Ahora viene Julio Bien. Sendra. Sí, tiene razón, se subió a un pedestal, ¿no? Parece que quiso decir. Julio Sendra, mi pensamiento es que apostó a aguantarlo el primer tiempo y Talleres en los segundos tiempos afloja y con el gol le cambió todo. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Sí, Claro. coincido, Por lo sí. visto ante Lanús, ¿no? Por lo de Lanús, claramente, y por lo de River. Exacto. Exacto. Sí, Talleres cambió la puede ser, delantera por sí. lesiones y los de Huracán eran tibios, no generaba peligro, por eso hizo cambios el cacique Medina, dice Olea, sí, por lesiones, sí. A mí no me interesa. Y los ataques de Huracán fueron tibiecitos, sí. Tenés el de Maxi, que sigue. Sí, Maxi. Sí, Jacob es el eje de Huracán, pasa que el DT le saca al primer pase que es Cristaldo y Vera. O sea, que antes de cambiar a Jacob, me quiere decir que cambia a Cristaldo y a Vera, el técnico. Es cierto, sí, siempre Cristaldo era el número opuesto para salir igual que el Mosquito Silva, y Vera también. Y Jacob no Exacto. te lo toca, excepto que tengo una lesión, pero bueno. Silvia Quemera, hay que traer un DT en serio, un DT serio, perdón. Fabián Arena de Es Caparrós. serio, Salvo a la barra, doctora. siempre un placer verlos. Dale, ¿sí? Que Kudelka es serio, queda demostrado. Serio es, le cuesta un poquito ¿Serio? sonreír. Sí. Sí. Serio es. Siga, siga, doctora. Bueno. Fabián Arena, Fabián Arena de Caparrós, salud a la barra, siempre un placer verlos, aún con bronca por lo de ayer y con lo de las chicas hoy, ¿es cierto? Edu, ¿querés decir algo de las chicas? Sí, primero ya publiqué en la página que felicito a todas las chicas. Lamentablemente la Pipi tuvo que salir antes de tiempo, porque hubo una jugadora expulsada, que fue autora del gol, Gómez. Estábamos clasificando para la parte final y nos tocaba enfrentar a San Lorenzo. Lamentablemente el resultado de Platense 3 a 3 con empate nos deja fuera por un gol de diferencia. Un gol. Un gol. Si Excursionista no hacía el gol de descuento, o sea, 3 a 1, salía 3 a 0, había un empate en la posición. No sé cómo se desempeñaba. Pero lo que fue este año en el fútbol femenino de Huracán, el crecimiento fue muy importante de la mano del técnico Palermo. Hubo incorporaciones también de nuevas chicas. Se trabajó muy bien. Tenemos una Sí. arquera muy buena, como Chávez. Rocío Altamirano
que lleva la 10 en la espalda, creció con el técnico Palermo, creció superlativamente. Y creo que en general el equipo más o menos sabe a lo que juega. No se dieron algunos resultados de entrada y eso nos deja fuera por un gol. Pero desde que lo agarró Palermo, que en el primer torneo, que parecido al mismo de ahora, no nos fue tan bien, el salto que se hizo es muy grande y yo considero que las pibas para el próximo torneo ya van a estar enfocadas de otra manera para encarar el campeonato. Realmente es feo quedar afuera por un gol. Es espantoso. Pero Y sí. iba abajo perdiendo Platense todo el tiempo y en el último minuto uno nunca quiere Es decir raro, ¿no? nada. Cuando no hay pruebas, No. cuando no hay pruebas, no podés decir absolutamente nada. Muy Pero raro, ¿no? ya está. Bueno. Aplauso para las pibas. Bueno, Siga, doctor. seguimos. Adriana Valerio, yo antes que Ramírez pongo a Lozano y Aquiles de 8, porque sabe proyectarse. Ya. También. Igual te debo la contención en el También. medio, ¿no? Te la debo, ¿no? Por ahí robo un poquito más, Quiles, pero igual te debo la contención en el medio. Sigamos. Alejandro Osvaldo Y Cuifos. El técnico en diciembre se tiene que ir. siga. Caso contrario, seguiremos peleando el descenso. El técnico no sabe formar el equipo. Coincido. Pero contra San Lorenzo lo formó bien. Tampoco es para matarlo. Se equivocó ayer. Yo voy a hablar del partido de ayer. Se equivocó. Va. Contra los primos, para mí estaba bien el equipo, como lo armó. Y lo mejoró con los cambios. Ayer lo formó mal y lo mejoró con los cambios. Pero Y no no le alcanzó. alcanzó. No le alcanzó el segundo tiempo. No alcanzó. Si lo hubiese formado bien, Ajá. formar bien. Son dos jugadores. También los jugadores tienen mucho que ver, doctora. No le vamos. Los jugadores tienen mucho que ver, pero yo ya le digo, no está bien formado. Siga, doctora, que yo voy a tratar de comunicarme con el invitado. Bueno, Julio Pezzola, el capricho de no poner a Toranzo. Sigo con Fabi Arenas de Caparrós. Dudoc, cuando vimos la formación, casi todos nos preguntamos por qué Ramírez, que Grimi iba a hacer agua contra los delanteros de ellos, que son saetas y que Quiles va bien, pero le cuesta la marca. Tal cual es lo que estuvimos explicando. José Carlos Tránsito. Corominas, recién me engancho de que están hablando del partido de ayer. Ahora estamos produciendo una nota. Javi Quemero, muchas gracias Grimi, pero ya está. No está a nivel de primera y el pibe Ramírez denlo a préstamo muy verde todavía. José María Sánchez, Lucas se fue español, coordinador a Puso, después se fue a Puerto Madryn y lo pidió Gabriel Rinaldi, que era el DT. Vuelve Huracán y lo hace debutar el Turco Mohamed. Sí, tiene razón, se fue en español en el 2015-2016 y 2017-2018 estuvo en Madryn. Eso me acuerdo. ¿Tenés la nota o Coromina, sigo, Edu? perdón, hola. No, no, Coromina, los saludo, a Javi Camero también, creo que ya lo leíste. Bueno, José María Sánchez también, Arzuaga, Maceras, ¿cómo va? Nos está Javier saludando. Arzuaga. Son 6 a 8 meses. Sí. Sí, son 6. Y acá Julito Sendra dice: lo va a sorprender el flaco con la recuperación, acordate. Dios quiera, lo que no quiero Sí, es que lo apuren. sí. No, ¿Se entiende? no, pero hay muchas cosas nuevas, ¿eh? Mirá que hay muchas terapias nuevas que pueden ayudar a que la Está lesión perfecto. vaya más rápido. Hay una terapia nueva que ¿No? Toranzo y Mendoza se hicieron. Por eso, pero no hay que apurarlo. Yo creo que él mismo se va a No. dar cuenta, porque es un muchacho muy inteligente,
Ya enseguida va a salir el invitado, ¿eh? Ya me dijo 5 minutos. Que él mismo se va a dar cuenta que cuando va a estar entero para volver. No creo que Lucas Meroya, sabiendo que tuvo una oferta de afuera para irse y quiso quedarse en Huracán a ver si podía lograr algo, una clasificación a Copa, etcétera, 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 juegue antes de tiempo. Él la tiene muy clara. Cada tanto hablo con él. Cada tanto hablo con él. Él sabe el momento cuando esté todo listo, va a empezar a estar de nuevo. Es el futuro de él, doctora, también. Se juega el futuro también. No, seguro. A ver, si el para fin de año lo iban a negociar. Lo iban a negociar, Se así que habló. obviamente su Sí. jugador de 25, 26 años tiene que estar perfecto y es joven todavía para un buen pase al exterior. Así que obviamente tiene que quedar un 100% bien. Hay un Bueno, lo mensaje de muy Toranzo es una falta de interesante, respeto, Daniel. dice acá, Adriana. Sí, y siga un poquito más, a ver. Daniel Rusene. Lo de Toranzo es una ¿Lo falta de encontró? respeto. Por lo menos ponerlo 15 minutos si ya se va. Bueno, eso es de Adriana. Después viene Adrián Memoria, bueno, de Grimi, que da la Sí. sensación de inseguridad. Y yo quiero que lea el de Daniel Sí, se sufre Rusene, mucho, sí. que dice: Sí, coincido acá con está. Eduardo lo del padre. Muy... No Eduardo. porque coincida conmigo, ¿eh? Porque usted también lo dice, doctora. No, 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 no. Hoy Maxi Rodríguez. Sí, un jugador de experiencia te sostiene el equipo. Claro, Metió el ahí pase estás gol hablando de lo y de ganó Newell's. Newell's. Bueno, Que y iban está de empatando. suplente. Mayer, y Claro, entra y te mete un pase eso gol. estamos pidiendo de Toranzo. Y no es que Eso jugó estamos todo el pidiendo de partido. Toranzo. Habrá jugado, no tengo ni idea. Si ves que va una cosa así, Y mete ahora los me 15 fijo. minutos. Es una caja de sorpresas. ¿Y sí? Hay un montón de Sí. mensajes. Vamos Marcelo Salerno. a Hola. hablar. Doctora, míreme la mano porque tenemos delay. A ver, ve que llega tarde. Si le hago así, así, siga. Porque tenemos delay. Bueno, Julio Sendra, no lo vi el de Platense y partido central lo tenía también para y partidazo central lo tenía también para el cuarto. El tiro libre de Platense fue un golón, dice Sendra. Marcelo Salerno, hola, buenas noches. Para mí no le da continuidad a los jugadores. Alejandro Osvaldo Cuifos, no justifiquen al técnico, por favor, tenemos equipo para más y no se dan cuenta. No lo justificamos. No, no estamos justificando, ¿eh? Al contrario, estamos viendo cosas que se está No, para nada. equivocando. Hay partidos que vienen, partidos que mal, pin, pin. Hay uno que dice, doctora, ¿está de acuerdo que no le da continuidad a ciertos jugadores? Como dijo, voy acá, Marcelo Salerno. Y sí, a mí me parece que la base del equipo de que jugó el partido pasado debería haberse respetado ayer y salir desde el minuto cero con ese equipo, ¿no? Me parece. ¿Qué Me fue de la parece vida que de los dos cambios Rincón? que Y hizo, Rincón. pedíamos dos cambios tal vez, ¿eh? Oh, no sé, habría que preguntarle a Rincón, ¿no? Sí. Porque lo trajeron para no Y sí, tenerlo en capaz cuenta, está ¿no? tomando. Se entrecorta mucho, me dice Huerte Capul, por computadora. No se Puede entrecorta. ser. Reitero, hay delay entre lo que hablo yo y le llega a la doctora. Hay un delay. ¿Es así, doctora?
Bueno, ahora yo vuelvo a llamar Sí, es al así. invitado. Porque también vamos a hablar de fútbol con él. Juan Calegranza. Es hincha Huracán. Juan Calegranza, Juan Calegranza, lo saludamos, que recién llega de estar con sus nietos. Espero que haya pasado un buen domingo, un mejor día que ayer, Juanca. A ver, acá hay un nuevo comentario. Marcelo Salerno, Acevedo hizo un partido tremendo y al otro partido no jugó. ¿Qué es lo mismo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es no sostener un equipo, ¿no? A Rincón no lo trajo Kudelka, ojo, Julio Sendra. Mira, me hago cargo de lo que digo. Siempre atrás de un jugador Puede ser. viene enganchado el carrito. Según Kudelka había pedido todos los jugadores. Yo me hago cargo de lo que digo. Siempre atrás de algún jugador viene enganchado algún carrito. ¿No, doctora? Sí. Y a veces Esto es carrito, Emilei. acoplado, casa rodante. Con toda la barra, a veces con toda la barra también. ¿Qué pasó con Núñez? Está jugando en reserva. Sí, José María jugó la reserva hoy. Compartí tu información en la página de Globo de Primera. Por supuesto, diciendo información de José María Sánchez. Gracias siempre por el 0 a 0, Bueno, acá la que te robé la Juan fotito Carlos Alegranza, y la info. sí. Acá Juan Carlos Alegranza dice que lo de ayer, un olfato raro. Dice que yo no creo que haya venido gratis, Marcos, o sea, así que yo no le tengo que devolver ningún favor a Talleres. No sé qué quiso decir. No vino gratis. No, no, No no, vino gratis. no, no vino Yo te gratis. digo una No, cosa. no. Talleres va a salir segundo, Sí. Talleres campeón ya no va a poder salir, porque Talleres perdió el primer puesto. Ellos lo perdieron, iban primero. Campeón ya por esta diferencia no va a salir, pero que va a entrar a la Copa, perfecto. Que puede salir campeón de la Copa Argentina, también. Ya un lugar en la Libertadores lo tiene asegurado. Así que la verdad que no sé qué favor le tenemos que devolver. Y después, Silvia Lombardi. Minicelli es un central de Salud. reserva zurdo con 60 partidos y toda su familia quemera. Por ahí ahora sí es el momento. Sí, Agus está en Perú jugando, así que tal vez esté haciendo lo mismo que hizo el Flaco Meroya. Está teniendo partidos en Bueno. otro club, no en su Huracán, para sumar minutos y sumar titularidad, ¿no? Y así. Y para que vuelva Huracán. Ya está. Bien, bien, ya está enganchado nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Fabián, Gustavo Tuoso. Estuviste hoy en el tour del Palacio, no pude ir, porque soy guía, pero no, hoy no pude ir porque estoy con Valentina acá. No, no se quiere ir, no se quiere ir. Doctora, tenemos el invitado, es un gusto, es un placer. Es una persona que maneja a su hijo, creo, como nadie. Que próximamente van a estar viajando. Esto es una previa a la nota que vamos a hacer y ya combinamos con él el día jueves en GD1 con el protagonista de la pelea, pero también el protagonista es el que lo prepara. A ver, lo vamos a saludar a Hernán Gauto. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. ¿Cómo andás, Edu, querido? Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien, lo primero que tengo que decir es preguntarle a la gente que nos está siguiendo si el sonido de Hernán sale perfecto, sale bien. Y ahora te va a saludar a la doctora para entrar en el juego del Perfecto. box. Y también, ¿sabes qué, Hernán? Vamos a Sí, hablar de decime. fútbol con vos. Bueno, ¿Sí? poquito, poquito, tanto no sé de eso. Doctora. Usted, hay un poco de delay. Sí. Bueno, hola Hernán. Sí, hola Hernán, buenas noches, bienvenido a Globo de Primera, gracias por aceptar la entrevista. Y te quería, aparte de saludarte, te quería preguntar cómo va Un ese placer. abuelazgo.
¿Cómo va el abuelazgo? Ser abuelo. Ah, no, me tiene loco, me tiene embobado. El abuelo me superó, me superó, me tiene loco, me ganó por nocaut, Elena, no ese. Y es Benjamín, es un Benjamín, ¿no? No, es tremendo. Ahora cumple un añito casi ya. Así que nada, estamos ahí también, todos juntos, viene la pelea, el cumpleañito de él, así que estamos re felices, se dio. Gracias a Dios. Bueno, Hernán, ¿se solucionaron todos los problemas para que Agustín pueda volver a combatir después de haber dejado un promotor y pasar al equipo del Chino Maidana? Sí, gracias a Dios, sí, está todo. Se dio todo como para que podamos volver a pelear, que es lo que nosotros queremos hacer. Así que estamos felices por eso. Doctora, como sé que hay un poco de delay con usted, cuando termina de contestar a Hernán, pregunte a usted, termina, pregunto yo, ¿eh? Le toca a usted, doc. Bueno. Bueno, que nos cuente quién va a ser el rival de Agustín. El rival de Agustín es un venezolano que tiene 16 peleas, 15 ganadas por nocaut y una perdida. El apellido es Barreto, hay muy poquito de él. Un rival que por los números tiene la mano pesada, pero estamos súper entrenados, llegamos más que bien. Estamos ansiosos ya con el tema de la pelea, pero muy tranquilos. Hernán, estuvieron entrenando en varios lugares, ¿no? Por lo que veo, o guanteando en varios clubes. Sí, porque nos cuesta mucho el tema de los sparring, gracias a Dios, con mis colegas, con Puente, con Arbelo, con José de Temperley, siempre están dispuestos a dar una mano y la verdad que me viene bárbaro. Sí, solamente los guanteos. Yo entreno siempre en el mismo lugar y los guanteos nos fuimos moviendo. Fuimos al Almagro, fuimos a Temperley, fuimos a Comunicaciones. La verdad que agradecido por eso. Bueno, ¿cuándo es la pelea? El 13 de noviembre en Alemania. Cuando es el silencio que la doctora está escuchando, no sé por qué Perfecto. hay un tema de delay. Y sabes que, bueno, hablando un poco, hoy, bueno, dentro de 3 horas menos, 2 horas y media, ¿sí? Cumple Huracán Sí. 113 años. Sí, 13, señor, sí, 13. obvio. El 13 de noviembre es mi cumpleaños. Ah, justito, se dieron todas. Bueno. Entonces yo quiero que me regalen un pasaje a Alemania. No, mentira. Es un chiste, es un chiste. Pero, Título. ¿cómo irías vos con Agustín y alguien más? Bueno, aparte del chino, supongo, ¿no? Del chino Maidana. Y viaja el chino, viaja un médico que lo atendía el chino Maidana y Pileta. Ese es el equipo que viaja a Alemania. Hernán, ¿tuviste que cambiar algo del Team Gauto, del famoso Team Gauto No. antiguo? ¿En qué sentido me Por decís? ¿Por ejemplo, la pelea o por algún motivo? no, qué sé yo, ¿Enrique Stone sigue contigo? Yo. Sí, todo el mundo sigue conmigo. Ah, El equipo está como siempre. perfecto. Rodrigo Gómez, Enrique Stone, vos, Todos los grupos. Sí, bien. sí. Bien, bien, bien. Eso creo que le hace bien al grupo también, ¿no, Hernán? Sí, obvio. El grupo, esas son las condiciones. Nosotros cambiamos de promotora, pero no de equipo. Seguimos trabajando de la misma manera. Perdona, doctora, que siga, pero yo recuerdo, ayúdame, Hernán, el Chino Maidana Sí. empezó a mostrarse en Alemania, ¿o me equivoco? Sinceramente no me acuerdo, ¿viste? Pero creo que sus primeras peleas fueron en Europa. No sé si justamente en Alemania, pero creo que sí. Sí, hablando del exterior, si yo mal no recuerdo, fueron en Alemania. Así que, Sinceramente no me acuerdo bien, pero por creo ahí, que sí.
Por algo eligió el chino Alemania, ¿eh? Nosotros estamos contentos con el cambio y bueno, nada, estábamos buscando esto, ¿viste? Ir afuera, cruzarnos con rivales bravos y nada, pelearlos a todos, como digo siempre, para llegar a donde mismo. Vos sabés que yo. Y Sí, seguí vos, Hernán, seguí vos. bueno, se va dando lo que queríamos, que es esto, ¿viste? Viajar, cruzarnos con boxeadores de primera línea y saber que hicimos bien. El tiempo dirá si estábamos en lo correcto. Doc, doctora. Hernán, ¿cuándo van a viajar y cuánto tiempo van a permanecer afuera? Es verdad, ¿eh? Nosotros viajamos el 8 y vamos a estar hasta el día 16, creo. Y el 17 estaríamos acá de regreso. Bueno, en una palabra, zafaste de votar, Hernán. Sí, igual tenía ganas de votar, pero bueno. Y sí, bueno, todos tenemos ganas de votar, pero bueno, no van a perder la oportunidad esta. ¿Eh? ¿Qué es eso? Diga, hable, hable, Doc. Las vacunas, con las vacunas, no hay ningún problema en Alemania, las vacunas, me interesa. Ah, Igual ah. ellos no van a tener problema, pero No, bueno. vamos igual, dan un permiso porque nosotros vamos por deporte, pero bueno, nos exigen eso y cuando llegamos creo que Claro. nos hacen un hisopado por precaución. Después buscar, Hernán. Buscá, porque Está bien. vos viste, soy medio hincha pelota. ¿Dónde en el exterior Maidana se hizo en Europa conocido? Acordate lo que te dice un gil, ¿eh? Acordate. Al lado mío, cada vez que hago el programa, tengo los guantes del Agus. Siempre Qué grande. están colgados al lado mío. Y me deja tomar una licencia, doctora, ya que a partir de la semana que viene vamos a hacer las cosas más prolijas porque vamos a salir por Habla Huracán, aparte de nuestra página, etcétera, etcétera. Vale, saludá a Hernán Gauto. Grita, pega un grito, dale. Dale. Si te regaló los guantes con Agustín, dale, dale, vamos. Ahí está mi vieja que es cholula también, ¿viste? Hernán. Mandale saludos a Valen, a tu vieja, Eduardo. Ahí está, ahí está. No, lo que pasa es que yo siempre fui muy agradecido con Hernán, con Agustín, aunque Agustín me da poca bola. Le escribo a veces y no me contesta. No, lo que pasa es que a veces uno, te digo la verdad, mandan pobre, lo vuelven loco. Y imagínate que a todo el mundo no le puede. Cuando estamos entrenando y estamos a final y vienen grandes cosas, así como esta, él está con tres turnos, cansado, no es que no le da bola a Ah, nadie en realidad. Se dedica exclusivamente a entrenar y mañana, tarde y noche, te digo que intento yo más o menos manejarle algunas cosas porque si no se vuelven locos. es lo que quiero. Al contrario, he charlado con vos en varias oportunidades y dije, siempre voy a hablar con vos para, si necesito a Agustín para una nota o algo, siempre con vos. Va a ser así y me conocés y va a ser así, no, 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 no va a No, cambiar. pero no es porque el agua no le da bola a nadie. ¿Te imaginás acá en Lanús? A veces, te juro que entrenar, gracias a Dios, entienden algunos, pero vienen vecinos, vienen cuando estamos cerca de las peleas y tenés que estar súper enfocado, no es que uno, viste, en mala onda ni nada por el estilo. Algunos lo entienden, otros se enojan, viste, pero a veces arrancás a las 6 de la mañana, son las 7 de la tarde y estás muerto. El desgaste físico y. Viste, no tenés ganas de que estén ahí. Y lo entiendo, pobre. Sí, seguro. Hernán, Agustín sigue manteniendo los cinturones que ganó. Te digo, la verdad, no sé cómo ha quedado eso porque nosotros hace un año casi que estamos sin pelear. Sí. Entonces nos bajaron del ranking, Ah, bueno, pero sí. creo
que el cinturón sigue estando en poder del AU. Lo que pasa es que no tuvimos retadores, ni pudimos pelear, ni nada por el estilo. Mirá vos, mirá vos. Así que no sé cómo es ahora el reglamento, si después de tanto tiempo sin pelear, seguís manteniendo el reinado o queda vacante. Eso es bueno saberlo también, para que la gente... Tendríamos que averiguarlo. Claro. Igual, pero creo que sí, porque por los sudamericanos estoy casi seguro que sí, porque lo defendió dos veces. Sí. Y creo que sigue manteniendo lo que tuvimos. No sé cómo alguien que haya querido pelear el sudamericano. Sí. ¿En qué peso está Agustín o va a seguir en mini mosca o lo mandaste directamente a mosca? No, la pelea la pactamos en 51 kilos. En 51 kilos la pelea, pero Abu va a seguir apostando a mi mosca. Ah, mirá vos, qué esfuerzo. ¿Vale la pena, Hernán? Sí, obvio. Todo esfuerzo vale la pena, en el ámbito que sea. Perfecto, me parece, esa respuesta es excelente, ¿no, doctora? Ya viene, ¿eh? Sí. Sí, es cierto. Acá te busqué los de Maidana, es cierto, ¿eh? Internacionalmente, en el Porsche Arena de Stuttgart, con Laszlo, con Hapji. Sigue. En 2007. Acá te lo busqué. Ahí empezó el chino a mostrar su categoría en Alemania, Hernán. Mira, estabas acertado. No, es que me acuerdo. Y sabés que cuando te llamo siempre es para tirar lo mejor. Por algo eligió Alemania. Ponele todas las pilas. Sí. Hasta ahora nos salió bien todo. Sí, tiene como cinco. Cinco peleas. Sí. Bueno. Seis. Y va a ser así. En Stuttgart, Hamburgo. Seis, mira, si sigue buscando. Sí. Y sigamos ahí. Seis. Sigamos ahí. Se recorrió toda España. Y de ahí después le empezó a cascar a otros afuera, ¿viste? Pero bueno. Las Vegas. Contame, Nacito, ahora sacando. Los Ángeles. Y, claro, después de ahí, de Alemania, todo para Estados Unidos. Que me parece que se. No sé por qué, pero me parece que es lo que busca el chino para Agustín, Hernán. Sí, todos buscamos eso, Edu. Debe ser. Todos buscamos eso. Yo creo que Agustín está para dar ese salto. Yo creo que el año pasado estaba para dar ese salto. Sí. Y nada, así que ahora aprovechando las oportunidades que salgan y, como siempre, a conciencia, trabajando, serios. Lo nuestro, seguir como hasta ahora. Bien. Hernán, bueno, ya yo te charlé por privado, doctora, con Hernán, para tener a Agustín el día jueves, en el programa que él abrió con nosotros aquel 4 de junio del 2020, que de uno, huracanizando el mundo, lo abrió Agustín Gauto, lo abrió con nosotros, saludando a Maurito Bogado, que se iba de Huracán, y en el segundo programa ya la nota fue Agustín. Quedamos así para el viernes de 7 a 8 tenerlos a los dos. Agustín te puede explicar cómo es jueves, el sistema, jueves. Porque ya lo conoce. El jueves, para el jueves. ¿Eh? El jueves de 7 a 8. Así los tenemos a los dos. ¿Eh? Por imagen, y ya es como una despedida porque se van el otro, ya el lunes este, no, el otro ya se van para Alemania. Sí, sí. Ya estamos viajando. Doctora, él me dijo que mucho de fútbol no quiere hablar, así retomamos algo de fútbol. Marcelo, te cuento, River gana 1-0, dice Adriana. Marcelo Salerno, mañana cumple 50 pirulos. El mismo día que el Globo, Juan Calegranza, es muy alto, no sé de qué es, pero bueno, bueno, y hay otros mensajes que lo vamos a dejar para después. Doctora, pregúntele algo de fútbol, porque ellos estuvieron viendo San Lorenzo Huracán. Exactamente, sí, eso es para preguntar,
¿Qué te pareció el clásico? Qué emocionante. Contanos de cómo es compartirlo con tu hijo y con si fueron con en familia o con alguien más a la cancha. Sí, yo toda la vida fui a la cancha, yo iba a la popular, bueno, esta vez fuimos a la platea, pero sí, tenemos unos cuantos clásicos con Abu, unos cuantos clásicos, desde muy chico, siempre íbamos en el mismo grupo. Ahora no fue mi hermano, estuvo en la popular, pero estuvimos con Rodrigo Gómez, mi hija, Abus y Marucha, el grupito de siempre, somos 5 o 6 siempre. Un beso a tu reina, ¿eh? Que siempre Está hermosa. el sello está grande ya, ¿eh? Está grande, Está sí. pegando estirón. Nada, más que feliz. Imaginá que los clásicos se disfrutan el doble. Sí, estábamos contentísimos, sí. Y más por la gente también. Me pone muy contento. La gente necesitaba esa alegría. Fue una fiesta, vos viste la cantidad de gente que hubo hacía mucho tiempo, a pesar del aforo, que no se veía la cancha de esa manera, ¿no, Hernán? Hace un montón. Yo creo que la última vez que la vi así también fue con San Lorenzo cuando no quiero ni acordarme. Sí, déjalo. Hernán, ¿tuviste oportunidad de verlo ayer a Huracán o lamentablemente por X motivo no lo pudiste ver? No lo pude ver ayer. Sé que perdió el globo, pero no lo pude ver porque terminé en Escobar a las 11:30 de la noche. Ah, bueno. No, terminamos tarde, tardísimo. Sí, estamos entrenando una bestialidad. Está bien, eso está, ante todo está eso. ¿Te gusta Kudelka, Hernán? Sí, me gusta Kudelka. Le di un cambio rotundo al globo. Sí, no, podés decir sí, no, me gusta, no me gusta. Yo no lo discuto. No, no, no. Sí, me gusta el No es de globo. mi Se nota gusto. mucho, bueno. Sí. La falta de que está ahora este jugador que se lesionó, Lucas, Luquita se Mero. nota muchísimo que falta. Sí. Otro, yo le, nosotros, no porque le vaya bien a la gente que, pero nosotros a veces ponemos el ojo, ¿viste? Y Luquita Merocha es como que lo cuidamos desde que se tuvo que ir sin ganas de irse, pero estaba muy triste Lucas, y le dijimos, aprovechá que vas a venir, la vas a romper. Y mirá a dónde llegó el flaco. Ahora lo piden todo, lo piden todos que esté, y se lastimó, lamentablemente. Pero Lamentablemente. tenemos ojito a veces para ciertas Y cosas, sí, y ¿no? sí. Pero por eso nosotros queremos despedirlos el jueves con la mejor energía, la mejor onda, con el cariño de la gente que mera, que sé que la tienen, la van a tener siempre. Siempre. Ahora que hay otra comisión y puedo hablar más tranquilo, Hernán, vos sabés que gracias a ustedes, a quien te está hablando, que se pusieron un poquito celosos en la otra era, se empezaron a hacer algunos festivales de box en Huracán. Y esto me lo han dicho ahora. Ahora. Ah, mira, Mira, ¿viste cómo son las cosas? sinceramente, yo siempre hablo lo mismo. Yo soy hincha Huracán. Yo no estoy ni con uno, ni con el otro, ni nada por el No. estilo. Yo soy hincha Huracán, yo estoy con Huracán. Pero antes se Sinceramente, molestaban. las internas no las sé. No, no. Yo siempre tuve la mejor con todos, digamos. Seguro. Y siempre volvemos a lo mismo. Cada vez que el club necesite algo, nosotros estamos. Con esta comisión, con la otra, con la que sea. No, no. A Eso es mí lo no. bueno, eso es lo bueno. Que por lo menos me enteré ahora que eso fue un aporte, fue un aporte. Bien o mal fue un aporte. Y es lindo porque también se abrió el espectro en el boxeo de Huracán en un montón de cosas. Y está Obvio, bien. Huracán tiene una historia tremenda de Por boxeo en eso, el club, por eso. pero es la verdad que no sabía esto Sí, y sí, te digo, sí. qué cosa rara que Huracán tiene una historia tremenda con el tema del boxeo Sí. y muy pocos clubes
tienen esa identificación con el boxeo. Vos decís huracán y decís boxeo también. Sí. Y vuelvo al fútbol, doctora, déjeme. ¿En qué pensás vos hoy en día con el equipo? ¿En la tabla de abajo o ves? Yo hoy por hoy pienso en clasificar. ¿Vos? No, yo pienso en clasificar. Hoy pienso en clasificar. Bien. Huracán está ahí, a pasitos de sumar. Estaría buenísimo entrar a una copa, a la que sea. A la que sea, es verdad, a la que sea. Doctora, ¿tiene alguna preguntita más para Hernán? Porque lo vamos a tener el jueves junto a Agustín y se prestó un domingo a esta hora a charlar con nosotros. Dame dos segundos, Hernancito. Sí, yo le quería preguntar, además de Meroya, ¿qué otro jugador te gusta de Huracán? No, bueno, el zorro me encanta. Otro pollo, otro... Doctora, dígame. Tiene todo para romperla, me parece. Tiene personalidad. El uruguayo, la verdad que me encanta. 23 años. Me encanta. Tiene una personalidad tremenda. El 4 de agosto se sentó por primera vez en el banco de suplentes. De ahí entró poquito, lo vimos. Estuvimos averiguando. Un día en el baño, alguien me dice, en el baño del estadio, me dice, yo no entiendo a tal persona, se cansa de hacer goles en reserva. En reserva no, en las prácticas. Empezamos a pedirlo. Al otro partido le pregunté al técnico, pero no, mi pregunta no es el aire, le pregunté, ¿por qué no probar con un hombre que hace muchos goles en la práctica? Y se insistía. Y empezamos a seguir. ¿Para cuándo Cócaro? Apareció el zorro. Y bueno, y hay que cuidarlo. Ahora es cuestión de cuidarlo, ¿no es cierto, Hernán? Que ese tipo de jugador hay que cuidarlo. El técnico debe saber, por algo es técnico. Yo, en esa parte, a mí me gusta particularmente, pero el técnico debe saber por qué. Sí, en eso. Uno tanto ahí no se mete, creo que lo está llevando 10 puntos. Sí, por eso yo no me desespero si en un partido no hace goles. No, porque aporta mucho en la cancha. Lo veo muy, muy pícaro. ¿Lo viste? No, así. Todo el mundo tiene más o menos esa opinión. Lo que pasa que en la parte técnica o táctica, el técnico debe saber, lo debe conocer y lo ve todos los días con él. A veces uno por hincha, por el fanatismo, lo quiere meter. Y a veces creo que el técnico sabe perfecto en el momento que lo tiene que poner y lo que hizo el otro día lo hizo perfecto. Bien. Bueno, Hernán, yo te agradezco la deferencia que tuviste para Globo de Primera. Ojalá no, va a salir todo bien en Alemania. Esto te lo voy a estar reiterando el jueves, pero el público se renueva, como dice la Chiqui. Así que, de mi parte, mil gracias. Saludos a tu familia, a Lagu, a Benja. Amén. Muchísimas gracias, Edu. Para mí es un placer. Saludo a toda la gente, al equipo. Y nada, sabemos que siempre estás ahí con nosotros y nosotros con ustedes. Así que nada, te dejo un beso grande a vos, a tu familia, Valen. Y la doctora se despide para... Y un beso para la doctora. Otro dice mi vieja. Otro dice... Nos estamos viendo, Edu, cuídate. Y saludo, y la doctora te saluda, la doctora. Hasta el jueves, Hernán, dale. Sigan trabajando, hasta el jueves. Nos volvemos a ver y a hablar. Hasta el jueves, nos estamos viendo. Gracias. Y la palabra chau, chau. De Gauto. Gracias. Interesante, linda, simpática. ¿Qué le pareció, doctora? La verdad que no, me pareció, no, Hernán, todo el trabajo de Agus y su padre Hernán, me parece maravilloso, me parece que lo que decíamos antes cuando había empezado Agustín, que era una perlita, que era algo, ¿no? La joya. Y ¿sabes a qué me hace acordar? Lo que me hace acordar cuando nos sentamos a ver una pelea,
Vos sabés que no te la podés perder. Sí. Vos tenés que estar ahí sentado, como era el tema de Tyson. Porque te perdiste el primer round y por ahí no lo ves más. Tenés que ver la repetición. Vos viste que no te podés quedar dormido. Cuando está esa pelea, vos tenés que agarrar, prender la televisión antes, si no vas, porque no lo viste y perdiste. Nos pasa eso. Entonces, Exacto. mucha fe en Agustín y la verdad, lo mejor para ellos, están trabajando mucho, se merecen estar mejor de lo que están, lograr cosas importantes. Si se tienen que ir al exterior y si tienen que boxear en otro lugar, como lo están boxeando ahora, están sacando internacionalmente, me parece perfecto, tienen que hacer la mejor carrera para el chico y bueno, y además el plus de que es quemero, ¿no? Subirse un ring con eso, con el globo, listo, ya está. Me hace el día. Le lees la bandera argentina, ya está, pero el globo, siempre el globo. El jueves le vamos a Está. preguntar si va a salir con el famoso gorrito. ¿Eh? No, va, el jueves, no se olvide, va a estar Agustín Gauto en cámara, en vivo, antes de viajar 4 días después, viernes, sábado, domingo, 3 días después ya viaja a Alemania. Vuelve a pelear. Vio, doctora, gracias, doctora, por buscar lo de Maidana. Yo no lo busqué, lo tengo acá, porque lo seguía al chino Maidana. Lo tengo acá. Claro, Y de qué bueno. ahí el chino creció boxísticamente y llegó a los Estados Unidos. Por eso me animé a decirle, por algo el chino los hace ir a Alemania. Quizás para que la historia se repita. Suelen pasar ciertas cosas, ¿no, doctora? ¿Cómo se dice? ¿Déjà vu? Sí, y además. Sí, además, obviamente, cuando vos empezás tu carrera internacional en un lugar, generás contactos. Y esos contactos seguramente deben haberse seguido manteniendo. Por eso saca a este pupilo al exterior, primero en Alemania. Entonces él piensa que tal vez ahí eso le va a abrir las puertas del mercado americano. Vamos a decir la verdad. Siempre lo que uno quiere es colocar a un boxeador ¿dónde? En Yanquilandia, ¿o no? ¿O no? Sí, por supuesto. Y sí, es un salto Y grande. Bueno, bueno, doctora, es nos están así, quedando es así. 12 minutos. Vamos a cortarlo un poquito antes porque a partir de las 10 va a abrir, es la apertura del canal Habla De Huracán la por transmisión. YouTube, de la transmisión. Vamos a recibir, seguramente estar atentos. El link como para ingresar a saludar a los que estén mirando la transmisión y por supuesto presentar, saludar a todos los quemeros e invitarlos a que nos sigan en los programas. El próximo partido es el día lunes 8, casualmente. El lunes 8 a las 19 horas con Argentinos Juniors. ¿Hará cambio Kudelka después de lo de Talleres? Sí. Mire, se lo digo hoy. Sí. Y debería. Sí. Bueno, Ya está empatando River estuvimos con casi 2-0. Estudiantes. A nosotros nos conviene que gane River. Ya está, chao. Sí, a nosotros ya lo dijimos ayer. Para mí ya nos conviene que ya está, porque Está. con los puntos que quedan, Ya está. Que se despeguen no, los de no, arriba y no. chao. Fabi Arena de Caparrós, ustedes van a Eso. ser parte de Habla Huracán. Sí, a partir de la semana que viene, no de esta que empieza hoy, lunes, martes, miércoles, bueno, quizás el próximo domingo salga el primer programa de Globo de Primera en Habla Huracán, por YouTube y por nuestra página, como siempre. En conjunto, les voy contando, los lunes Gloria Quemera va a estar en Habla Huracán, los martes Sentimiento Quemero, los miércoles Huracanes del Mundo, lo de los jueves está entre comillas, Lo por voy el a hablar, momento, por el momento, lo de los jueves. por el momento Lo no. voy a hablar. Por el momento, no, porque como tenemos varios productos, no, por el momento.
Pero todo tiene solución en la vida. Todo. Todo tiene. No, to Hay que menos la hablarlo. muerte, todo tiene solución. Hay que hablar. Y los domingos, sí, por supuesto. Menos gente. Por eso les pedimos con la doctora y con Migue, que estuvimos 2 horas esperando. Se habrá quedado dormido. No, pero es un chiste. Les pedimos que se suscriban al canal de YouTube de Globo de Primera también. Sí, doc. Sí, para hablar de Miguel tenía mal un pie. Vamos a decir eso. O sea que Sí. está por el día de hoy está ausente porque ayer tuvo mal un pie. No sé qué hizo y se lesionó un pie. Miguel. Como me pasó a mí, ha sido que movió mal. ¿Se acuerda cómo se me hinchó a mí también? Él, Ah, y él como a me mí la dijo, semana pasada. después, A mí también la semana pasada. claro, Sí, después, bueno. es crónico después, capaz que haces un movimiento raro y se te hace un esguince. A ver, estábamos en que los programas, sí, tenemos que solucionar el programa de los jueves y todos los demás programas van a estar, menos las previas y los postpartidos. Las previas y los postpartidos los vas a seguir viendo por nuestra página de Globo de Primera y cuando podamos ya enganchar con el canal de YouTube de Globo de Primera, van a salir ahí. Esto es una decisión en equipo que se hace porque en realidad las previas y los postpartidos se empezaron a hacer allá por el 2016. No es idea de nadie, es algo que surgió y como tenemos nuestro estilo de hacerlo en vivo, en directo, en caliente, lamentablemente no podemos esperar. Nosotros lo tenemos que hacer como siempre, faltando 1 o 2 minutos antes que termine el partido, al toque, no podemos esperar que Claro. termine una transmisión, porque ya es el estilo de Globo de Primera, las previas y los postpartidos. Después, si el canal habla Huracán, hay postpartidos que llevan gente a esa nota, no hay problema, acá cada uno es libre de hacer y elegir el lugar. El lugar de habla Huracán, nosotros lo elegimos para todos los productos, menos la previa y los postpartidos, que también el día de mañana se pueden hablar. Se pueden hablar. Todo es cuestión de conversar porque esto recién comienza y hay mucho tiempo por delante. Y se van a ir sumando programas. No todos los colegas van a empezar esta semana. Hay algunos que van a empezar la otra semana, ¿eh? Pero estén atentos, suscríbanse al canal Hablo Huracán y también le pedimos que se suscriban a Globo de Primera, así nos dan una mano a nosotros también para que las previas y los postpartidos tengan más alcance. Gracias a Dios, por Facebook el alcance está, pero sería buenísimo, buenísimo contar con ustedes, ¿eh? Así también nos ven por YouTube. Y ese producto por YouTube en vivo sale también al exterior. Y no sé si en todos los países hacen ese tipo de recorrido de bajar escalera, de ir a un garage, de meterse en cualquier lugar para conseguir una nota. Entonces, no podemos entregar un producto que creamos allá. Es nuestro producto fetiche. No podemos entregar algo que consideramos nuestro hijo. Es como un hijo las previas y los postpartidos, doctora. Desde mostrar el campo de juego, hacer una nota o enfocar a un policía que maltrata en una previa, o etcétera, etcétera. Se viene haciendo hace mucho, mucho tiempo, y bueno, hoy la tecnología nos ganó a nosotros, por eso nos sumamos a Habla Huracán
y van a tener un montón de productos, así que nos van a seguir viendo ahí por YouTube, y vamos a tratar de mejorar los productos día a día. Tratamos de ser prolijos, a veces nos gusta ser desprolijos, porque le ponemos un poco de humor a todo esto y que no sea todo tan acartonado. Por este medio, doctora, disculpe que sea larguero, por este medio podemos leer los mensajes de ustedes. Hoy creo que leímos, doctora, casi todos no sé cuántos comentarios que hubo, más de 100. A veces no podemos porque tenemos 200 y pico, 300 en los Sí. postpartidos. Pero gracias por estar y yo, doctora, voy buscando. Vamos a cerrar hoy también con el himno, pero en la voz de una recordada hincha de Huracán Sí. que participó del Club del Clan, mujer de un gran cantor de tango. Y quiero que cierre usted, doctora, con sus palabras. Yo de mi parte me despido hasta mañana 8:30 por AM 1550. Gloria Quemera, con De la Cuesta, Migue si está mejor, la doctora, todavía por el Face de la radio y la página de Globo de Primera. A partir de la otra semana, con novedades. Doctora, un beso grande, gracias por el aguante. Tenemos que redondear y cerrar un poquitito. Acá tengo el último comentario de José María Sánchez. Después de haber empatado la reserva hoy, jugará el día martes 9 en la Quemita contra Argentinos Juniors a las 10 horas. Después de ayer, tenemos que decir que fue una jornada un poco triste. Se cerró la jornada de inferiores. Ganaron la cuarta y la séptima. La cuarta ganó 2-1 con goles de García y Paniagua. La quinta perdió 3-0 y la sexta perdió 1-0. Todo eso en la Quemita. Y de visitante, en Villa Domínico, en el predio de Independiente, la séptima ganó 2-1 con goles de Gómez y Mora. La octava perdió 1-0 y la novena empató 3-3 con goles de Melián y Méndez. Ayer hubo jornada solidaria de donación de sangre en la sede, quería decirlo para no olvidarme. Y que esta semana entrenaron dos juveniles con la selección y hicieron un partido amistoso, ¿no? Que son Valenzuela y Moya, para que vayamos teniendo esos nombres. Acordémonos de esos nombres. Otra de las cosas que quiero decir para ir cerrando, ahora sí, mis palabras finales, es que espero que nosotros sigamos creciendo, no solamente individualmente como nuestro programa, sino que ayudemos a la institución a que cada vez sea más grande, vuelva a recobrar ese lugar que perdió en la historia, por lo que yo vengo viendo en los libros que tengo, en mi biblioteca de Huracán que tengo abundante biblioteca, me falta más, siempre me faltan libros, no llego a tiempo a comprarme todo lo que me quiero comprar, ni a tiempo ni dinero, ¿no? Y que esperemos que con este canal nuevo de YouTube que se abre para todos nosotros, que realmente cree la unión entre nosotros mismos, que nos ayudemos, que realmente seamos una fuerza fuerte, que realmente no nos tomen cuando nos tenemos que acreditar para algún evento, que no nos tomen como que no queremos pagar una entrada. Nosotros no mendigamos una entrada, lo que sí queremos pelear y queremos conseguir el lugar y que nos respeten en todos los lugares. Y ojalá lo logremos con este canal de YouTube y que todo sea por Huracán, que no sea algo personal. Porque Huracán es más grande que todos y así nos necesita, unidos para ser más grande Huracán. En estos 113 años es mi colaboración y como siempre te llevo en el corazón Huracán, no solo por decisión sino por herencia también en mi ADN está y feliz cumpleaños. Happy birthday. Tengo que decir algo más y cierra usted. Globo de Primera es un producto que tiene al equipo que trabaja en otro programa, que colabora en otro programa a pedido del que paga el espacio. Sentimiento Quemero es un programa social. Social. Huracanes del Mundo es el programa de Globo de Primera también, que ya lleva 60 y pico de Huracanes del Mundo, que Miguel López empezó a conducir y dijo, tengo ganas de hacer eso,
y las puertas del globo de primera estuvieron y lo realizó. GD1, un sueño que después se fue transformando, es, después de muchos años, y José María Sánchez lo reconoció, el lugar donde se conocieron a más de 40 vive de inferiores. Y Globo de Primera es un clásico del domingo, quizás con otra velocidad que en antiguas épocas, de Albornoz, de los Comese, que la doctora sabe mucho. O sea, nuestros productos son totalmente todos diferentes. Uno no va con otro. ¿Se entiende? Tratamos de hacer que las 5 programas que tenemos sean diferentes. Y la previa y los postpartidos es marca registrada. Y eso, doctora, discúlpeme, no se lo damos a nadie. Salvo que caiga, llame Peckerman y diga, mirá, tal cosa, arriba. Ahora sí, doctora, gracias, gracias, gracias. Salude a su gente, feliz. No adelantemos nada. Esperemos después de las 12. Yo digo eso, después de las 12. Quiero escuchar al cierre, por supuesto, a usted, que es su programa. Se quedó muda la doctora, está emocionada. Sí. Huracán es más grande que todos. Punto. Corazones que vengan de fe, la destila, los grandes campeones. Llama, aplaude de pie, en sus pechos divisa la insignia, confundida con el corazón. Es un globo de fuego que vuela, cual cielo de su inspiración. Se oye un grito que se expande por los aires con azar. Los lares de garganta, las que nombran huracán, los gloriosos de con empuje arrogante corazón, huracán, 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 por los aires con afán, son millares de garganta que nombran huracán, un glorioso de canciones con empuje de tan arrogante corazón. Huracán, 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 hurac